de Ready for Duel, estamos aquí de nuevo con lo que viene a ser los vlogs que estoy haciendo. Bueno, no vlogs, noticias, estoy hablando, tratando de hablarles todos los días y tener en sí un video todos los días diarios para que ustedes puedan informarse y también tener mi opinión, aunque han estado rajando en mi inglés y no soy muy bueno. Pero bueno, pues vamos, ahora sí lo he leído antes y ya he estado más informado para todos, eso es lo que me estaba molestando. Bueno, antes de comenzar, Konami, no sé qué diablos haces, tengo que decirlo. Acaba de lanzar una carta zombie increíble que la van a ver en el título. Que bueno, en japonés es Ara Aru Ura Ura. Estaba que jugaba en la tarde con unos amigos burlándome ese nombre, pero en sí su nombre es Fruiting Ash Beautiful Spring. Pero el mensaje va a ser Ghost Ash Beautiful Spring. Todo el mundo le dice la nueva Cherry, la nueva Gosogre. Hay que ser sinceros, es bastante más fácil. Pero bueno, hay que leer su efecto antes de hablar un poco de ella. Es un zombie de level 3, ¿no? Tuner, ¿ya? 0 de ataque, 1800 de defensa. Tú solamente puedes activar el efecto de ella una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador, cuando tu oponente active una carta efecto que pueda agregar de tu deck, o sea, puedes agregar una carta desde tu deck a tu mano, especialmente convocar un monstruo desde tu deck o mandar una carta desde tu deck al cementerio, tú puedes descartar esta carta y negar su efecto. De por sí es muy broken, porque yo creo que netamente es el counter contra el Lowering Door, porque es tirar cartas del deck y exacto como si tu oponente comienza primero y no tienes nada con qué parar eso, uy, vas a llenar todo el cementerio con la diferencia de decks. O sea, si por ejemplo tú tienes 30 de deck y yo tengo 60, o sea, no, bueno, 55, voy a tirar 25 cartas y me va a dar combo. En ese caso tiras Trick Cloud, Manticross Darkness, como lo están jugando en Japón, hay que ser sincero. Y me parece muy broken. Además, estaba hablando con mis amigos y una de las cosas que también me dijeron, bueno, la carta es broken de por sí, pero creo que cierra combos, porque si tú puedes abrir un campo muy bien establecido y lo dejas en un top deck, ¡plac!, se la lanzas y le niegas, quién sabe, agregar un rota que te iba a salvar, o sea, un reformer, vas a tirárselo, vas a negarlo y tu oponente no va a tener jugada. De por sí me parece una carta bien, bien sucia. A los decks que le ha favorecido es al Shiranui o a los zombies, como podemos ver que estos son el deck que, con su tipo y atributo, se va muy bien. Además es tuner, eso es lo que me gusta. Están sacando, bueno, casi todas las hantas buenas son tuners, salvo nuestro querido Maxi, que no lo es. Pero te ayuda bastante porque si es un túnel, no lo tienes en la mano y no te sirve, bla. Lo que me gusta es que no tiene limitación como lo tiene la Cherry. La Cherry hay un pequeño problema y por eso le he dejado jugar y también he vendido dos que tenía y me quedo con una por un regalo de un amigo. Es netamente porque te condiciona que si tienes más monstruos para poder tirarla. Esta nada más te pide que en el turno de tu oponente tú la puedas tirar. O sea, si tú ya tienes el deck controlado o si te estás enfrentando directamente a un deck que milea, que busca o que va a convocar desde el deck, netamente mira, contra el Reasoning, lo que es el Lowering Door, creo que es netamente pensado contra el Infernoid. Acá sí Konami ha creado una carta, de por sí es bien bonita la carta, todos que les gustan las waifu, les gustan los dibujitos, van a tenerlo ahí y van a buscarlo por ese aspecto. Pero de por sí su efecto es muy bueno. Creo que va a cerrar los duelos. No sé si lo van a llevar en side deck o no sé si sea muy jugada. Bueno, yo ahorita en mi mente, muchos me van a decir, pero Juanjo, hay más jugadas, hay esto. Para todos los que tengan estas ideas, para mí son ahorita la 1 de la mañana que estoy grabando, gracias a Nintendo Switch, que me quedé viendo con mi amigo Carloncho y con Osquita. Pero yo les doy estas ideas porque son las que se me han ocurrido ahorita viendo la carta y dije, de frente, es el counter contra el Lowering Door. O sea, para contra el Inferno, y el Inferno va primero, te hace toda la jugada, te bota 5 o algo, plap, se lo niegas. Y bueno, no lo voy a poder usar porque es una magia. Porque netamente contra algo que convoque del deck, una carta que convoque del deck, no sé el ruling todavía, no he buscado ni tampoco. Asumo que por ejemplo Bahamushar tú lo vas a poder negar porque es convocar del extra deck, pero ahí dice deck. O sea, yo tomo que sí, no sé muy bien el ruling, corríjame si quieren porque me gusta cuando me corrigen, me hace mejorar bastante, pero puede ser una de esas cosas que también te puede ayudar para eso. O por ejemplo te bajan el Death Feralin, te van a agregar el Gigabyte y también lo puedes negar. O también con lo que es el GRX, también el Jar Jar-X, creo que es, lo tiras y lo niegas. Es muy, muy, muy jugable. Hay varias cosas, ahorita se me ocurren, pero no he estado pensándolo mucho.
pero sí te da, abre para esas cosas. Por ejemplo, Carlos me dijo, puede ser un cerrar duelos. Puedes dejar un campo y esta carta no la vas a dejar agregar. O puedes matar algo que le haga agregar bastantes cosas. En Japón se han hypeado también. Y muchas personas también he visto, tanto en Zodiac Duelist. Para los que no conocen Zodiac Duelist, entren a Facebook y métanse a Zodiac Duelist. Es donde más hablan de Gringolandia. O sea, como si nosotros le decimos, o en Norteamérica. Es donde más hablan sobre estas cartas. Y también ha habido bastantes discusiones. Bueno, acá dice que tú lo puedes... Bueno, Darío, o sea, tengo muchas preguntas por ella. Pero me parece que Konami nos está sacando cherry sobres de hand traps de la nada y que son bastante buenas. Para mí sí es sorprendente que en esta expansión la hayan sacado. Y de verdad es muy, pero muy, muy, muy broken. Aparte han salido muchas más cartas que, bueno, voy a tratar de tomarme el tiempo con cada una de ellas y hablar un poquito. Pero esta vez creo que la nueva Ghost, la Ghost Ash, se presta para muchos combos. Como les digo, si no saben o si no... Si saben alguna carta más que le pueda hacer el contra, o sea, que ella pueda hacer el contra, me lo ponen en los comentarios para yo también saber y ver cómo armar, porque de verdad está muy, pero muy interesante. Un tema también que también me han estado diciendo, esto es lo que tiene cero de ataque. Te puede servir para buscarlo más rápido, si es que tú lo quieres. Además, porque ya se tiene que soltar Sangan, supongo. Muchos me dijeron eso. En Japón están jugando Sangan, ¿no? Y tú lo vas a poder buscar. Bueno, hay algunas cosas. Estuve viendo el solitario, pero el solitario me pide para que lo... Igual lo vas a dejar al campo, ¿no? Necesitas en la mano o no leí bien. You can only se activa durante el turno de cualquier jugador. Bueno, descartar, sí. Tienes que descartarla, así que no es en el campo. Disculpen que lo haya buscado, pero son las 12 y estoy así. La 1 y estoy así. Pero igual creo que te abre bastantes combos que te van a ayudar. Y a las personas que lo van a jugar lo van a saber cómo jugarlo. Creo que combinando Cherry y esta no te va a pintar muy bien. Yo sí, le soy sincero, con la Cherry he tenido una decepción total. Espero que esta, la Ghost Ash, no sea tan igual. La Ghost Ogre ha sido para mí normal. O sea, me decepcionó un poco al principio porque acá se limitó lo que es el payaso, el Joker y el mono. Y cuando salió ya no había tanto que la Ghost haga, ¿no? Pues, o sea, era netamente para destruir el mono, ¿no? Bla, el mono, bla, busco, bla, destruye. Pero en este caso no. Lo bueno que es de esta de Lash es que niega efecto. O sea, una escala, pues, un Metal Foes, por ejemplo, te... Ah, bueno, no, esta no agrega. Bueno, el Metal Foes, el Red Force, el con efecto, lo vas a poder negar también, ahorita que se me ha ocurrido. O sea, va a negar cartas que te ayuden a convocar. O sea, también la trampa de los Metal Foes también lo niega, o sea, te lo condiciona. Bueno, tiene muchas jugabilidades en lo que es ahorita. ¡Oh! Ahorita que me acuerdo. El Strikers, el nuevo Magician del Structure, cuando se convoca, te puede agregar un monstruo. O sea, le vas a negar lo que es agregar. Y ahorita se está jugando eso en Japón. En el caso también de los Zodiac, al Bull le vas a negar lo que es agregar. ¡Ya! Genial. También vas a poder negar, ahorita que me acuerdo al final cuando ya estoy por acabar, vas a poder negar el Invoker, vas a poder negar el efecto de los Zodiac para traer a la marmota. O sea, netamente creo que es anti-Zodiac, anti-Lowering Door. O sea, va a ser muy, pero muy fuerte esta carta. Ahorita que me estoy acordando, son bien tarde, pero estoy que trato de juntar las ideas para qué nos puede servir. Pero me parece un abuso lo que ha creado Konami, una hand trap más. Pero de verdad va a ser muy, pero muy bueno. Como les digo, y acá termino porque ya es un poco tarde y quiero renderizar este video. Y espero que les guste esta sección de noticias y como análisis también un poquito de las cartas. Es que si ustedes tienen alguna otra carta que puedan negar, póngala en los comentarios. Y cuando ya llegue la carta, ya la tengamos en la mano, ya yo pueda ver y fijarme todo lo que ha salido. Porque ahorita está fresquita y las ideas brotan. Como les digo, ahorita se me acaba de ocurrir contra los Zodiac netamente. No lo había tomado en cuenta. Contra los Zodiac te ayuda bastante. Va a parar el combo de la marmota. Pero netamente si es que bota la marmota. Porque de ahí va a poder chantar otro y hacer de nuevo el combo. Pero igual no va a permitir que te traiga una marmota más y te haga el combo con el Esmeralda. Así que, bueno chicos,
Bueno, también contra la Witch. Este se me ocurre. Bueno, chicos, con esto termino. No quiero hacerlo más larga. 10 minutos de su tiempo. Nos despedimos. A ver si sale algo mañana. Y voy a tratar de regresar también a la sección de Psyduck. Aunque ahorita no hay muchos torneos. Y por eso no estoy sacando. Porque ya hemos tocado casi toda la meta. Metal Foes. Y lo que viene a ser Rana. Lo que viene a ser ABC. Y vamos a esperar. Aunque he visto otros canales que también están haciendo esta sección. Que está bien, bien chévere. Pero bueno, me despido hasta la próxima. Su amigo Juan José Aníbal.